Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, alumnos. Agradezco que estén visitando este medio por el cual estamos llevando una continuidad en todas las materias que se imparten en las secundarias técnicas. Es muy importante que ustedes den esta continuidad y que también visiten no solo a los maestros de su secundaria técnica. Yo creo que la plataforma que nos están brindando se está enriqueciendo, sabiendo que hay otros maestros de español con los cuales ustedes también pueden llevar esas clases, aunque no sean de su materia, para enriquecer un poquito más estos conocimientos dentro de cada área de cada asignatura. Esta es una oportunidad el poder trabajar bajo plataforma, porque así a ustedes les está dando el manejo del uso de las TICs para un futuro, si ustedes quieren acceder a un curso, algún diplomado o alguna cuestión que tenga que ver con estas plataformas, ustedes ya están familiarizados y veamos este proceso como una oportunidad para poder aprender cosas nuevas y llevar nuestros aprendizajes un poquito más allá. Agradezco también a DEGES que nos permita podernos comunicar de esta manera con ustedes, estar en contacto con ustedes y tratar de dar una continuidad a las materias. En mi caso, estamos ya trabajando con una plataforma. Yo estoy trabajando con la plataforma de Classroom, a los cuales sigo invitando a los alumnos para que sigan accediendo a esta y que también conozcan las otras plataformas que están trabajando diferentes maestros, otras plataformas alternativas, como es Keeper School o Khan Academy. Yo imparto la materia de artes danza. Mi nombre es Estela Claudia Sánchez Ramos. Soy maestra de la Escuela Técnica 17 Artes Decorativas. Imparto a los tres grupos, a los tres niveles. En este momento voy a enfocarme un poquito más al área de tercer año, en el cual nos quedamos en el bloque número uno. Ya hemos dejado algunas actividades en plataforma, de las cuales agradezco a los chicos que estén contestando estas tareas, las estén enviando, estén dejando ciertos comentarios para que enriquezca yo este trabajo y trabaje bajo las necesidades que ustedes requieren o bajo las propuestas que ustedes me dan para enriquecer nuestra plataforma y para que a ustedes se les haga un trabajo más interesante. Y trabajemos al final de nuestro ciclo escolar con la elaboración de un proyecto, como ya se había venido platicando con antelación en las primeras sesiones que los vi. Ok, nuestro bloque número uno se quedó que en los diálogos del cuerpo. Es muy importante, chicos, que en este tercer año ustedes ya tienen una consolidación más de lo que es la danza. Ya tenemos definidos muchos elementos, tanto conceptos, y ahora, como les comentaba, vamos a estar trabajando mucho sobre lo que es la proxémica. Ustedes ya están familiarizados con este tema, ya sabemos cómo utilizarla dentro de nuestro espacio dancístico y dentro de nuestra aula habíamos empezado a trabajar sobre el uso del espacio y los movimientos en nuestra área determinada, para trabajar tanto en equipos como en la totalidad del grupo. Los diálogos del cuerpo, ¿qué es lo que nos puede enmarcar? ¿Qué es lo que nos dice? ¿De qué manera nuestro cuerpo es capaz de comunicarse por medio de una expresión corporal, por medio de los elementos dancísticos, por medio de las construcciones que ya hemos hecho de primer año, segundo, hasta este ciclo escolar que es tercero, el cual espero culminemos y podamos llevarlo como en los ciclos anteriores, en los cuales yo me sentí muy afortunada, me sentí muy contenta con el grupo que se presentó. Nos dimos la tarea de que nuestro trabajo no se quedara en cuatro paredes de la escuela, sino que pudimos salir a presentarnos en un concurso a nivel internacional para presentar nuestro trabajo que culminaba de tercer año del quinto bloque, el cual fue muy grato que los chicos en su categoría amateur en dos ocasiones se llevaron el primer lugar. Para nosotros eso es una satisfacción, más para mí como maestro, porque me queda muy claro que los chicos ya empiezan
a manejar este bello arte que es la danza. Sabemos ya manejar los elementos dancísticos, sabemos cómo puede dialogar mi cuerpo, cómo puedo llevar esa expresión corporal, cómo puedo manejar mis sentimientos por medio de este arte de la danza. Retomando lo del bloque 1, dejamos en un link en la plataforma, hicimos una actividad en la cual ustedes observaban un video que tenía como título El uso del espacio. Acá nos dicen qué tan importante tiene que ser el espacio entre las personas, el espacio donde tú trabajas, donde tú laboras tu materia dancística. Habla de diagonales, de niveles, en qué momento los puedo utilizar, qué tan importante es utilizar estos niveles, el equilibrio que tiene que tener tu cuerpo y los diferentes elementos con los cuales tu cuerpo puede llegar a desarrollarse. En este tercer año, como les digo, ya es la culminación, son 3 años que llevamos de una continuidad dentro del área dancística. Y ya tienen ustedes un poco más de estas construcciones para que puedan ustedes elaborar ciertas actividades ya muy personales sin necesidad de que el maestro esté poniéndole sus montajes coreográficos. Ya ustedes tienen esa habilidad de crear y de poder llevar sus sentimientos y esta cuestión dancística a un montaje coreográfico. El maestro nada más en este momento ya les sirve de guía. Ya ustedes conocen los diferentes contextos, las diferentes danzas y lo que se presenta en cada estado de la República Mexicana. Por el momento lo vamos a estar viendo como teoría. Posteriormente en plataforma vamos a ver la manera en poder dejarles cuestiones prácticas para que ustedes las realicen, para que ustedes me la describan. Y que no me manden videos de ustedes, sino que podamos platicar y esta práctica la lleven individual en casa. Les comparto para las otras secundarias el link que nosotros manejamos para que ustedes vean el video que les dejé del uso del espacio. Este es el link con el cual trabajamos el primer bloque de tercer año. Es muy importante que lo chequen para que ustedes vean de qué manera se da nuestros diálogos del cuerpo y sobre todo de lo que estamos hablando del uso de la proxémica, las trayectorias espaciales, la kinesfera. Y en este link nos habla de todo ese tipo de expresiones y sentimientos y pensamientos colectivos en la realización de estos diseños de los cuales me refiero. Agradezco mucho la colaboración de los padres, para que los niños accedan a la plataforma. De igual manera, me siento muy contenta porque estamos interactuando de una manera muy creativa, muy participativa. Me gusta el trabajo que están haciendo. Yo quiero felicitar en general a los maestros que están colaborando para esta plataforma, a los papás y en especial a los chicos. Porque a pesar del estado emergente en el cual estamos pasando, los chicos están colaborando y se están comprometiendo con las actividades y sus tareas que estamos dejando. Muchas gracias, espero verlos pronto. Se les extraña, pero estamos aquí en acompañamiento de ustedes para que cualquier necesidad que ustedes requieran vía plataforma se les da una solución. Muchas gracias y quedo en su atención.